por esa señorita. Bueno, eso te pasa por agarrar con ella, pues ¿quién te manda? Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Patricio Parodi y Luciana Fuster piden escenas de besos en la academia. Patricio Parodi se queja ante el equipo de producción por grabar escenas de la academia muy temprano. Ya estoy cansado de grabar siempre a las 9 a.m., acotó Patricio Parodi. Mientras tanto, ambos participantes piden escena de besos en la academia. Veamos a continuación lo que sucedió. Hey, nuestro querido director de Metro y Medio, ¿cómo estás? Pepe, ¿pueden no citarme en la mañana? No. Todos los días me citas en la mañana, ¿por qué? Lo que pasa es que como tú no te aprendes tus guiones. No, no es por eso, sino que no porque esta señorita tiene radio. ¿Sabes la letra? ¿Quieres que te la pase? Pásalo ahorita. Luciano, escúchame. ¿Puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir 9 de la mañana por esa señorita. Bueno, eso te pasa por agarrar con ella, pues ¿quién te manda? Es tú. Ah, sí. Lu, voltea. ¿Te gusta ese filtro de las orejitas de conejo o no? ¿Qué pasa, Panarrabi? Panarrabi. Muy fresco te ves. Bienvenida. ¿Va a haber beso hoy día? Pepe Lucho, ¿va a haber beso hoy día? Atención. Beso entre Luciana y yo. Patricio quiere que haya beso. Acá, ¿no? Un día más. Vamos por acá desde tempranito. Ya. ¿Vamos? Patricio, parodia. Vamos. Bueno, y así siguiendo con mi día, acabo de terminar de grabar lo primero que tenía hoy. Y me voy para la radio 12 en punto porque dice que llevo en una hora para allá, así que me voy a poner botas. A su vez, Alejandra Baigorria sufre aparatosa caída en las grabaciones de la academia. Veamos a continuación lo que sucedió con Alejandra Baigorria. Me encanta el glamour, me encanta el glamour. ¿Sí? ¿Y ustedes qué opinan sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi? ¿Quieren más escenas de besos? ¿Habrá más coqueteos en ambos participantes? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.